Cuando hace ejercicios. Sí, señor. Bueno, va a grabar cuando va a llamar la lista. No, voy a empezar a grabar de una vez. No, es que a veces el profesor se le olvida o se confunde y no la activa. Sí, a veces de verdad se me pasa. Hay muchas cosas y como que... Gracias. Álvarez Gutiérrez. Presente. Ángela Costa. Presente, profe. Avilés Fajardo. Blandón Montealegre. Camacho Cacay. Presente, profe, presente. Carrillo Alonso. Presente. Clavijo Martínez. Presente. Córdoba Regido. Presente. Cubies Vega. Cubides Vega Daniela. Cuellar Briñez Johan. Estupiñán Arzusa. García Díaz John. García Díaz John. Geraldo Betancur Isabela. Gómez Galindo Nicolás. Presente, profe. Góngora Choconta Samara. Presente. González Barreto Liam. Presente. González Munevar Andrés. Guarnizo García Luis. Guarnizo García Luis. Gutiérrez Ordóñez Joseph. Presente. Cámara. Erazoya Jennifer. Erazo Díaz Jennifer. Hernández Chavarro Diana. Presente. Lizarazo Cepeda Samuel. Perdón, Emanuel. Presente. Lugo Muñoz Juan. Presente. Méndez Kevin. Mendoza Méndez Kevin. Mora Moreno Rose. Mora Moreno Rose. Cámara. Murcia Herrera Daniel. Murcia Herrera Daniel. Ortiz Prieto Juan. Ortiz Prieto. Pinzón Casilimas Juan. Presente. Prada García Liliana. Presente. Ramírez García Eilen. Roa Suárez Mauri. Presente. Robles Marín Tania. Presente. Rojas Páez Daniel. Presente. Romero Vanegas. Presente, profe. Listo. Muy bien, chicos. Entonces, nos vamos poniendo de pie, vamos alistándonos. Profe. ¿Sí? Es que hasta ahora llego porque es que el internet está fallando y me sacó. Pero apellido. Apellido Juan, John Alejandro. García, García Díaz. García, García, García Díaz. Nada más que estoy mirando donde no es García. García Díaz. Ok, listo. Ya le quité su falla. Ok, vamos prendiendo cámaras, vamos alistándonos. Yo también me alisto por este lado. Máximo esfuerzo. Después de lo que pasó con la tarea de voleibol y voleibol playa.
Bueno. Entonces, listo, ya todos de pie, vamos a comenzar. Por favor, enciendan cámara los que no tienen la cámara, ya saben que los puedo sacar de la clase. ¿Cómo vamos a comenzar? Muy sencillito. Vamos a comenzar a calentar nuestras piernas, nuestro tren inferior, ¿cierto? Vamos a comenzar a calentar. ¿Cómo la vamos a comenzar a calentar? Muy sencillo, vamos a subir nuestras piernas, nuestra rodilla al frente. ¿Ok? Rodilla al frente. Simplemente vamos a llevar nuestra rodilla al frente, rodilla al frente. Muy bien. Eso es. Rodilla al frente. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos estirando nuestro glúteo. Estamos estirando nuestro femoral. Y estamos estirando nuestro cuádriceps. ¿Ok? Arriba, arriba, arriba de esa rodilla. Muy bien. Muy bien. Rodilla, rodilla arriba. Solamente la rodilla. Eso es. Con eso no vamos a tener ninguna lesión, ninguna preocupación. Eso es. Muy bien. Vamos a llevar nuestra pierna al lado. Vamos a estirarla. Lo que más puedan. Eso es. Por eso la sudadera. Tres personas que no han encendido la cámara. Me acuerdo de que yo la tengo dañada. Ok. ¿Listo? Yo la tengo perdida, pero me acuerdo de que no está dañada. La tengo dañada. Ella está prendida y no sale ahí. Bueno. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a brincar en el mismo sitio donde estamos. En el mismo sitio. Ok. Vamos cogiendo calorcito. Movemos nuestros brazos. Muy bien. Eso es. Muy bien, muy bien. Sostiene ahí. Estamos hasta ahora calentando. Caliente su cuerpo y si no, puede tener una lesión. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a iniciar? ¿Listo? Vamos a iniciar esos ejercicios para nuestro tren inferior, que son las piernas, ¿ok? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a iniciar? Vamos a iniciar con skipping alto. Vamos a comenzar el skipping alto con 15 segundos de skipping alto. Ojo, skipping alto, cuando les digo skipping alto, es que su rodilla suba, ¿ok? No acá, no al medio, no, ese es skipping medio. Arriba, bien arriba. Y con una intensidad. ¿Listo? Por favor, no más chat. Gracias. Profe, puedes desactivar el chat. No, chicos, ustedes son grandes. ¿O me toca como los chicos de primaria? Es sencillo. La próxima, igual que la vez pasada, lo voy sacando. ¿Listo? Ah, profe, ¿cómo es el skipping alto? ¿Rodillas arriba? ¿Así o rodillas normales? Arriba, arriba. Recuerden que vamos a estar en una intensidad, vamos a estar brincando, vamos a intercambiar nuestras rodillas rápidamente. Es como si fuéramos trotando, pero vamos a elevar altísimo nuestra rodilla. ¿Ok? Este ejercicio nos ayuda a estirar, pero también a calentar. ¿Ok? Listo, vamos a comenzar. 15 segundos con skipping alto. 3, 2, 1 y arrancamos. Vamos. Arriba esas rodillas. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba.
Vamos, 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 espalda recta. Eso es, eso es. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, vamos, vamos. Ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Descanse, tome aire, respire profundo. Suba esa rodilla lo más que pueda. ¿Ok? Que está calentando las piernas. Respire profundo. Inhale por la nariz. Exhale por la boca. Regule la respiración. Tomamos 30 segundos de descanso. Importante, la respiración. ¿Ok? Comenzamos en 3, 2, 1, 15 segundos más. Arriba, vamos, vamos. Arriba, arriba, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, vamos, vamos. 3, 4 y descanse. Muy bien. Respire profundo. Regule la respiración. Llene de aire los pulmones. Sostenga y después exhala. ¿Listo? Por eso va a regular su respiración. Eso es, muy bien. Siguiente ejercicio. Ah, perdón. Perdón, perdón. Último, últimos 15. ¿Listo? Esta es nuestra tercera. Últimas 15. ¿Listo? Respiraron profundo. Tomaron mucho aire. Sacamos las manos de los bolsillos, estamos en educación física. Muy bien. Comenzamos en 3, 2, 1. Y arrancamos, vamos, 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 arriba, 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 arriba. Arriba. 1, 2, 3, 4. Liliana, arriba esa rodilla. 5, John Alejandro, rodilla arriba. 6, 7. 8, 9, Juan Pablo Lugo, arriba esas rodillas, 10, arriba, arriba, 11, 12, vamos Diana, 13, 14, vamos Liliana, y 15, descanse, tome aire, muy bien, tome aire. Se puede hidratar si tiene la hidratación ahí. Muy bien, hidrátese. Vamos a comenzar. ¿Listo? Ojo, vamos a trabajar una sentadilla, la cual ustedes ya conocen. Una sentadilla que ustedes ya conocen. Es muy, muy fácil. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llevar, recordando siempre que nuestra sentadilla va a ir nuestra cola hacia atrás, ¿cierto? Es como si nos fuéramos a sentar, espalda recta, como si nos fuéramos a sentar. Nuestra rodilla no puede pasar la punta de los pies, ¿ok? Sacamos nuestra colita, ¿listo? Entonces, vamos a hacer la sentadilla y a saltar. Y saltamos, ¿ok? ¿Cómo le llamo yo a esa? Los zapitos. Vamos a hacer. Vamos a hacer tres series de 12 zapitos. ¿Listo? Tres series de 12 zapitos nada más. ¿Preparados? ¿Tomaron aire? Muy bien.
Vamos a comenzar. Comenzamos en 3, 2, vamos a la posición. 1, sentadilla y hacemos zapito. 1, ojo con el brinco. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 y 2. Muy bien. Tome aire. Respire profundo. Este ejercicio también está trabajando un poco lo que es el cardio por lo que estamos saltando. ¿Listo? Trabaja nuestro cuádriceps, que ya saben que el cuádriceps es nuestra parte del frente del muslo. ¿Listo? Todos estos músculos que están acá. ¿Listo? Respire profundo. Si quiere hidrátese, lo puede hacer. Muy bien. 30 segunditos de descanso. Eso es. ¿Listos? Y vamos a comenzar. Vamos a la posición. Posición, posición. Lo voy a hacer de medio lado en esta ocasión. Y arrancamos en 3, 2, 1. Sentadilla y saltamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 y 2. Muy bien. Ya comienza a doler un poquito el cuádriceps, el muslo. Respire profundo. Inhale por la nariz. Exhale por la boca. Nos queda la última. Ten cuidado al hacer la sentadilla porque puedes estar haciendo mal la sentadilla. ¿Listo? Al caer, de pronto estás cayendo mal y las rodillas pueden perjudicar. ¿Vale? Descansa en esta. Descansa en esta. ¿Listo? El resto conmigo. Comenzamos en 3, 2, 1. Arrancamos. Vamos abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. 8, 9, 10. 1 y 2. Muy bien. Descanse. Tome aire. Tome aire, hidrátese. Importante la hidratación. Importante la hidratación. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Muy sencillito. Vamos a trabajar un poco la parte del glúteo. ¿Listo? Nuestro glúteo lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Si ustedes están al lado de una pared, la pueden tocar. Si tienen, por ejemplo, una mesa, no sé, que tengan enfrente, se pueden agarrar de ella, ¿listo? Si no quieren, tranquilo, no lo hagan, no hay problema. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? El movimiento es el siguiente. Vamos a ver si se alcanza desde aquí. Voy a llevar mi pierna derecha, ¿listo? La llevo al frente. ¿Listo? No mucho, mire que no la elevo mucho. Y después doy una patada hacia atrás, apretando mi glúteo, mi colita. ¿Ok? Voy al frente, eso sí, sin caerme. Y tiro la patada hacia atrás. ¿Ok? Sostengo porque es el músculo del glúteo el que está trabajando. ¿Ok? Hacemos 12 por cada pierna. ¿Listo? Tranquilo, si no tengo el equilibrio suficiente para hacerlo sin la pared, me puedo agarrar de la pared, me puedo agarrar de cualquier cosa. ¿Listo? El hecho es que usted haga su ejercicio. Ojo, la pierna que está apoyada en el piso,
La pierna que está apoyada está semiflexionada. Mire que yo la tengo semiflexionada. Mi otra pierna nunca va a tocar el piso. ¿Listo? La que está haciendo el ejercicio. Va a ir al frente y luego va a ir atrás. Va a ir al frente y es como si diéramos una patada hacia atrás. ¿Ok? Ese es el ejercicio. 12 por cada lado. ¿Entendido? Vamos a arrancar. En 3, 2, 1. Y arrancado, vamos. Vamos, la llevamos adelante. 1, 2, 3. Muy bien por los que están haciendo sin nada. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 y 2. Muy bien. Nos damos vuelta, bueno, como quieran, ya en la misma posición. De una vez, la otra pierna y arrancamos. 1, 2, llévela atrás. 3, 4, 5, 6, apriete el glúteo. 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Ay, eran 12, perdón. Nos debemos dos. Muy bien. Sostiene, descanse el glúteo. Ya como descansó el glúteo, vamos a hacerla. ¿Listo? Comenzamos en 3, 2, 1. Y arrancamos, vamos. Llevamos adelante y luego atrás. Apriete el glúteo cuando llegue atrás. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faltan 2. 1 y 2. Muy bien. Cambia de posición. Vamos para el otro lado. Y arrancamos en 3, 2, 1. Y arranca adelante. 1, 2. Aprietes el glúteo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 y 2. Muy bien, descanse. Descanse. Buen trabajo, respire profundo. Este es menos agotador, por lo mismo. Solo está trabajando la zona del glúteo, ¿ok? Arrancamos en 3, 2, 1. Arrancamos, vamos. Vamos al frente, atrás. 1, 2, 3, 4. Apriete el glúteo. 5, muy bien, tranquilo, no se pueden sostener. 6, 7, 8, 9, eso es, sostenga. 10, faltan 2. ¿Qué pasó, Nicolás? 1 y 2, muy bien, buen trabajo. Cambia de pierna. Eso es, iniciamos. 1, 2, estire bien esa pierna. 3, 4, muy bien. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otra vez. 1 y 2. Muy bien. Respire profundo. Respire por la nariz. Excelente trabajo. Bueno, vamos con sentadilla sumo, que es para nuestro aductor, que queda en la parte interior de nuestros muslos, ¿vale? Este es el aductor. ¿Cómo vamos a trabajarlo? Vamos a hacer una sentadilla, pero mis pies van a mirar hacia el lado,
¿Listo? No hacia el frente, no. Los voy a abrir, que queden mirando hacia el lado. Cuando haga la sentadilla, cuando baje, mi espalda va a estar recta, voy a tratar de tocar el piso. ¿Ok? Mi otra mano se va a apoyar en el muslo. ¿Listo? Esta se llama sentadilla. Sumo y nos va a ayudar en el glúteo, en la parte del glúteo y en nuestro aductor. ¿Listo? ¿Cuántos vamos a hacer? 12 nomás. ¿Listo? 12 nada más. Y vamos a arrancar en 3. Ojo, la posición de los pies. No es hacia el frente. ¿Listo? Abrimos las piernas lo que podamos y nuestros pies van a mirar hacia los lados. ¿Listo? Espalda recta cuando bajen. ¿Listo? Y arrancamos en 3, 2, 1 y vamos abajo. 1, 2, 3, 4, muy bien, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dos más. 1 y 2. Muy bien. Quizás ya comienza a doler un poquito más por todo el ejercicio que le han hecho al glúteo, por lo que le han hecho al cuádriceps. Comienza a doler un poquito más, ¿ok? Respire profundo. Inhale por la nariz. Exhale por la boca. Muy bien. Eso es. Vamos a ir a posición. Descansamos 20 segunditos. Y vamos a hacerlo. ¿Listos? En 3. Ojo, este también es de equilibrio, ¿no? 2, 1 y arrancamos. Vamos al piso. 1, 2, 3. Ya saben que la sentadilla es ir con la cola hacia atrás, ¿cierto? 6, 7, 8, 9, 10. 1 y 2. Muy bien, buen trabajo. Nos queda una. Nos queda una. Ya casi, ya casi. Ya casi. Respire profundo. Se los dije que hoy iba a doler un poquito más. Es muy diferente cuando se trabaja la pierna. Un músculo que toca hacer muchísimo más esfuerzo. ¿Listo? Respire profundo. Muy bien. Respire, respire. Y vamos a arrancar. ¿Listo? Abrimos nuestras piernitas, mirando hacia el lado. Y vamos a arrancar. En 3, 2, 1, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faltan 2. 1 y 2. Muy bien, descanse. Importante, último. Con ese terminamos. Último y con ese terminamos. ¿Qué vamos a hacer? Muy sencillo. Este ya lo hemos hecho en otras ocasiones. ¿Se acuerdan que saltamos y vamos cruzando nuestros pies? Vamos a hacer este ejercicio para terminar. Solo vamos a hacer 10. ¿Listo? Hacemos esta y sentadilla. ¿Listo? Solo vamos a hacer 10. Cuando completemos las 10, vamos a quedarnos en sentadilla 10 segundos. ¿Ok? Ojo, la sentadilla. Cola hacia atrás y mi espalda recta. ¿Ok? Comenzamos en 3, 2, 1 y arrancamos. ¡Vamos! 1, eso es, brinquen, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abajo me sostengo, sostengo en sentadilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 y descanse. Muy bien. Buen trabajo. Buen trabajo. Vas a coger tu pierna por la parte de atrás. La parte de atrás. Vamos a estirar el cuádriceps. Si no estiran mañana, amanecen adoloridos y dicen que es culpa del profesor. Que el profe tiene la culpa. Eso es, cambio de pierna. Estírelo. Que sienta que estira el músculo. Muy bien. Lo va a coger por la parte del frente. Las manos debajo de la rodilla y va a subir la rodilla. Va a hacerla subir. Profe, volvemos a entrar para que ya me alista. ¿Cómo? Volvemos a entrar para que ya me alista. Profe, una pregunta. ¿Volvemos a entrar o...? No, ya terminamos. Ya terminamos. Ah, no, profe, te de chao. Chao, profe. Te chao, profe. Chao, profe. Chao, 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 buen día. Profe, profe. Eso, buen día. Muy bien, Rose, que está estirando. Chao, chao. Chao.